Guillermo Zúñiga, rector de la UPAP, miente a los estudiantes de esta universidad, aseveró Juan Carlos Hernández, estudiante del quinto semestre de enfermería en la UPAP en el municipio de Tezonapa, quien comentó que al presentar solicitudes para hacer prácticas en dependencias como el IMSS, se las ha negado, afirmando que sus estudios no tienen registro. Agregó que son más de 1000 estudiantes de todas las carreras que la UPAP imparte en Tezonapa los que se encuentran en la misma situación, por lo que exigen el registro de sus carreras. Además de esto, Juan Carlos Hernández señaló que como estudiante de enfermería toma clases en una secundaria prestada en donde a veces estudian en unas gradas o en un campo abierto. Asimismo, refirió que cada semestre ha pagado 3000 pesos, además de 100 pesos de cuota para el mantenimiento de las instalaciones que les prestan. De no resolverse la problemática, los inconformes comentaron que podrían manifestarse este jueves con los demás afectados y sus familiares. Con imágenes de Julián Espinosa, para Imagen del Golfo, Echel Villa.